Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección croata fue eliminada en los octavos de final de la Eurocopa y de esta forma confirma su mala fortuna en este campeonato, donde nunca ha pisado una semis y donde hace ya 13 años que no se instala en unos cuartos de final. En esta llave versus España se sabía que la tenía complicada, y a pesar de ir perdiendo 3-1, faltando 5 minutos para el final, se las arregló para empatar y obligar a la prórroga, dándonos sin duda uno de los mejores partidos del campeonato. En este video los invito para que hagamos un recorrido del rendimiento de esta selección, desde el Mundial de Brasil 2014 hasta esta reciente eliminación. Un desempeño que ha estado marcado por altibajos, pasando de ser eliminada en la primera fase de un Mundial a luego ser subcampeona en el siguiente, cargando también una particular maldición en los octavos de la Euro. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior a esa fracasada Eurocopa, Slaven Bilic renunció a su puesto como entrenador y se marchó al Lokomotiv de Moscú. En su reemplazo, la Federación Croata de Fútbol nombró a Igor Stimac, quien llegaba de dirigir al Dinamo Zagreb y quien había sido otro jugador de aquella Croacia que consiguió el bronce en Francia 98. En las clasificatorias para Brasil 2014, los croatas se ubicaron en el grupo A, compartido con Bélgica, Serbia, Escocia, Gales y Macedonia. Producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, ocuparon la segunda posición con 17 puntos, por lo que tuvieron que disputar el cupo al Mundial en la repesca. Posterior al último partido de esta fase clasificatoria, sorpresivamente Igor Stimac renunció a su cargo como entrenador de la selección croata, y en su reemplazo para disputar esa repesca fue nombrado Niko Kovac, quien había tenido una carrera destacada en el fútbol alemán como jugador, pero como entrenador este era su primer reto. En esa repesca, Croacia le tocó enfrentar a la selección de Islandia. En el primer partido, los croatas lograron sacar un empate a 0 en condición de visita, y en la vuelta en Zagreb empezaron ganando el partido al minuto 27 con gol de Mandzukic tras asistencia de Perisic. Y al 47, Dario Serna con un zapatazo desde la punta derecha anotó el 2-0 definitivo, con el que sellaron su paso a Brasil 2014. Con respecto a la nómina que había fracasado rumbo a Sudáfrica 2010, se mantenían Dario Serna, ya de 32 años del Shakhtar; Vedran Chorluka, de 28 años del Lokomotiv de Moscú; Luka Modric, de 28 años del Real Madrid; Ivan Rakitic, con 26 años del Barcelona; Eduardo, de 31 años del Shakhtar; Olic, de 34 años del Wolfsburgo; y Mario Mandzukic, de 28 años del Bayern Múnich. Como novedades, estaba ya mencionado Ivan Perisic, de 25 años del Wolfsburgo; el defensa de Jan Lovren, de 24 años del Southampton; el centrocampista Mateo Kovacic, de 20 años del Inter de Milán; y el portero Daniel Subasic, de 29 años del Mónaco. En aquel campeonato del mundo disputado en territorio brasileño, Croacia se ubicó en el grupo A, compartido con la selección local, México y Camerún. En el debut, enfrentaron a la selección brasileña. Al minuto 11, Marcelo marcó en propia puerta tras un centro de Jelavic que ponía en ventaja a los croatas. Al 29, Neymar, con un remate de pierna izquierda por fuera del área, hizo el empate parcial a 1. Al minuto 71, Neymar de penalti hizo el 2-1 a favor de la selección local. Y el definitivo 3-1 a favor de la Canariña lo marcó Oscar de pierna derecha por fuera del área en el ocaso del partido, al minuto 90. En el segundo partido, enfrentaron a la selección de Camerún. Al minuto 11, Olic, con asistencia de Perisic, marcó el primero para los croatas. El 2-0 fue en el 48 con una gran carrera de Perisic, que finalizó con una muy buena definición. El tercero fue de Mandzukic de cabeza tras la asistencia de tiro de esquina de Daniel Pranic. Y la puntada final fue del mismo Mandzukic, que aprovechó un rebote dado por el portero Itanje. De esta forma, Croacia sumaba 3 puntos. Para el tercer encuentro frente a los mexicanos necesitaban vencer, ya que la selección norteamericana sumaba 4 puntos, por lo que el empate sería inservible. Aquel partido, disputado en la ciudad de Recife, estuvo sin goles hasta el minuto 72, cuando Rafael Márquez de cabeza, en una jugada de tiro de esquina, hizo el primero para los mexicanos. Solo 4 minutos después, Andrés Guardado, de pierna izquierda con asistencia de Peralta, hizo el 2-0. El 3-0 mexicano llegó en otra jugada de tiro de esquina, esta vez de doble cabezazo. Primero la peinó Rafa Márquez y el Chicharito fue el finalizador. Y casi al final, en el minuto 87, Ivan Perisic, con asistencia magistral de Rakitic, hizo el de la honra para los croatas. De esta forma, el partido finalizó 3-1 y la selección de Croacia se quedó con solo 3 puntos, ocupando la tercera posición, eliminados en primera fase.
A pesar de esa fracasada campaña en Brasil 2014, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar a Niko Kovac como el entrenador de la selección. Sin embargo, ese apoyo solo permaneció hasta septiembre del 2015, momento donde Croacia había iniciado mal las clasificatorias a la Euro del 2016. En su reemplazo fue nombrado Ante Kasic, otro croata con gran recorrido en clubes de la liga de ese país. En aquella clasificatoria, Croacia se ubicó en el grupo H, compartido con Italia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta. Producto de 6 victorias, 3 empates y una derrota, sumaron 20 puntos suficientes para ocupar la segunda posición y clasificarse de forma directa a la Eurocopa del 2016 organizada en territorio francés. En aquella Eurocopa, Croacia se ubicó en el grupo D, compartido con España, Turquía y República Checa. En el debut, derrotaron a Turquía por la mínima diferencia con golazo de Luka Modric con un gran remate de media distancia tras un mal despeje del defensa turco. En el segundo partido enfrentaron a la República Checa. Ivan Perisic abrió el marcador para los croatas con un gran remate de pierna izquierda al minuto 37. Luego al 59, Marcelo Brozovic asistió a Rakitic que con una gran definición hizo el 2-0. Al minuto 76, Rosicky hizo un centro para que Milan Škova definiera de cabeza poniendo el 2-1 parcial. Y el empate para los checos llegó en el agónico minuto 89 cuando Tomas Nesić de penalti marcó el 2-2 definitivo. Con este inesperado empate, Croacia no pudo asegurar su clasificación en esa segunda jornada, por lo que en el tercer encuentro necesitaba al menos un empate para asegurar su paso a los octavos de final. Aquel partido fue frente a la selección española. El marcador se abrió a favor de España en el tempranero minuto 6. David Silva hizo una gran jugada habilitando a Cesc Fábregas que tiró a definir, pero finalmente terminó asistiendo a Morata que fue el autor de ese primer gol. El empate croata fue al 45. Una gran jugada por la punta izquierda de Ivan Perisic que terminó asistiendo a Nikola Kalinic que definió de gran manera de borde externo. Y en el agónico minuto 87 se invirtieron los papeles de aquel gol. El asistidor fue Kalinic y el autor fue Perisic que definió con gran potencia de pierna izquierda. De aquella manera, Croacia fue la líder del grupo con 7 puntos y en octavos le tocó enfrentar a una de las mejores terceras, la selección portuguesa. Aquel partido se disputó en la ciudad de Lens. Ambas selecciones crearon opciones para abrir el marcador, pero el cero se mantuvo en los 90 reglamentarios, por lo que se tuvo que ir a la prórroga. En el segundo tiempo extra, cuando ya se veía venir la definición a penaltis, Quaresma al minuto 117 hizo el único gol del partido aprovechando un rebote dado por Subasic tras un remate de Cristiano Ronaldo. Y antes del pitazo final, en la adición del segundo tiempo extra, Croacia tuvo una clara opción para empatar en un tiro de esquina con un remate de pierna derecha de Vida que pasó muy cerca del palo izquierdo de Patricio. A pesar de aquella eliminación en octavos de final, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar al entrenador Ante Kasic para las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en esta fase previa al Mundial, el cupo directo de Croacia se estaba viendo comprometido y tuvo que ser despedido en octubre del 2017. En su reemplazo, nombraron a Zlatko Dalic, quien llegaba a dirigir el Al Ain de los Emiratos Árabes. En estas clasificatorias, Croacia se ubicó en el grupo I, compartido con Islandia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas, los croatas quedaron en segunda posición con 20 puntos, por lo que tuvieron que disputar la repesca. En aquella llave definitiva, enfrentaron a Grecia, a la cual vencieron con un global de 4-1, consiguiendo el cupo a la cita mundialista. Con respecto al mundial anterior, se mantuvo la mayoría de jugadores protagonistas de la plantilla. En la portería, Daniel Subasic con 33 años del Mónaco. En la defensa, Dejan Lovren con 28 años del Liverpool. En el medio campo, Ivan Rakitic con 30 años del Barcelona. Luka Modric con 32 años del Real Madrid. Y en la ofensiva, Ivan Perisic con 29 años del Inter de Milán. Y Mario Mandzukic con 32 años de la Juventus. Aparte de ellos, repitieron también el extremo izquierdo Ante Rebic, de 24 años del Eintracht Frankfurt, y Marcelo Brozovic, de 25 años del Inter de Milán. Ambos jugadores fueron parte de la lista de 23 que viajaron a Brasil 2014, pero en ese torneo eran juveniles y casi no fueron tenidos en cuenta.
Contrario a este campeonato del 2018, donde cobraron un gran protagonismo. En primera fase, Croacia se ubicó en el grupo D, compartido con Argentina, Islandia y Nigeria. El debut fue frente a la selección africana. Al minuto 32, Etebo hizo el gol en propia puerta que abrió el marcador para los croatas. Y el 2-0 definitivo fue de Luka Modric de penalti al minuto 71. En el segundo partido, enfrentaron a la selección argentina. En el primer tiempo, el marcador no se movió y toda la acción llegó en el complementario. El marcador lo abrió Ante Rebic tras un regalo de Caballero al minuto 53. Luego, el 2-0 a favor croata llegó con un golazo de Luka Modric de media distancia. Y la puntada final del 3-0 fue de Rakitic tras asistencia de Kovacic. De aquella manera, Croacia sumaba 6 puntos y ya estaba clasificada a la siguiente fase, pero para asegurar el liderato debía empatar como mínimo ante la selección de Islandia. En aquel partido, el marcador tampoco se modificó en el primer tiempo, y en el segundo hubo 3 goles. El primero fue croata al minuto 53 de Milan Badek tras asistencia de Modric. Luego al 71, Gylfi Sigurdsson de penalti hizo el empate a 1. Y el gol de la victoria croata fue de Perisic en el agónico minuto 90 con asistencia de Badek. De esta forma, Croacia sumó 9 puntos y obtuvo el liderato del grupo. En octavos de final, Croacia enfrentó a Dinamarca, en un partido donde lo más importante sucedió en los primeros minutos. Al minuto 1, tras un saque de banda, Matías Jorgensen hizo el primero para los daneses. Pero tan solo 3 minutos después, Mandzukic aprovechó una asistencia del rival para el empate a 1. En adelante, no hubo más goles tanto en los 90 reglamentarios como en la media hora de tiempo extra, por lo que el paso a cuartos tuvo que definirse a penaltis, donde Eriksen, Schön y Jorgensen fallaron sus cobros, y Kramaric, Modric y Rakitic hicieron los suyos para el 3-2 a favor de los croatas. En cuartos de final, Croacia enfrentó a la selección local que llegaba de eliminar a España a penaltis. Al minuto 31, Cheryshev abrió el marcador con un golazo de media distancia. Solo 8 minutos después, Mandzukic asistió a Kramaric, que de cabeza hizo el empate croata. En el segundo tiempo, no se movió el marcador y se fueron a la prórroga. Al 101, Vida de cabeza tras un tiro de esquina hizo el 2-1 parcial, que parecía ser el definitivo para conseguir la semifinal. Sin embargo, en el agónico minuto 115, Mario Fernández de cabeza tras un tiro libre hizo el definitivo empate a 2. Y de esta manera, ambas selecciones por segunda vez consecutiva definían el paso a la siguiente fase por la vía de los penaltis. Pero esta vez, la serie solo estuvo a favor de los croatas, que ganaron la serie 4-3, tras los fallos de Smolov y Fernández, y los aciertos de Brozovic, Modric, Vida y Rakitic. Por segunda vez en su historia, y después de 20 años, Croacia conseguía de nuevo las semifinales de un campeonato del mundo. Esta vez frente a la selección inglesa, que llegaba de eliminar a Suecia en cuartos de final. Temprano al minuto 5, Trippier de tiro libre con un golazo abrió el marcador para los ingleses. Luego, al minuto 68, Perisic hizo el empate con una gran asistencia de Barzalico. En adelante no se sacaron más ventaja, y Croacia por tercer partido consecutivo tuvo que jugar la prórroga de media hora. Pero esta vez, a diferencia de los dos anteriores, no se fue hasta la instancia de los penaltis. En el minuto 109, Mandzukic de pierna izquierda tras asistencia de Perisic hizo el 2-1 definitivo con el que Croacia por primera vez en su corta historia conseguía el cupo a la final de un campeonato del mundo. En la final, Croacia se enfrentó a la selección francesa, la misma que 20 años atrás le dejó por fuera en aquellas semis del Mundial del 98. Aquel partido se disputó en el Estadio Olímpico de Luzhniki en la ciudad de Moscú. Al minuto 18, Mario Mandzukic marcó en propia puerta para poner en ventaja a los franceses. El empate croata fue al 28 con golazo de Ivan Perisic tras asistencia de Vida. Al 38, Griezmann hizo el 2-1 de penalti sancionado por una mano de Perisic. Al 59, Pogba hizo el 3-1 de pierna izquierda tras un rebote dado por Lovren. Y el lapidario 4-1 fue de media distancia de Mbappé con un gran remate de pierna derecha al minuto 65. Y el descuento croata fue al 69 de Mandzukic tras un infantil error de Hugo Lloris. De aquella forma, Francia nuevamente se convirtió en el verdugo de Croacia, esta vez derrotándola por 4-2 en la final de la Copa del Mundo.
Posterior a ese mundial, Zlatko Dalic fue confirmado al frente de la selección croata. A pesar de no alcanzar el título, Croacia mostró un gran nivel e hizo su mejor presentación en un mundial, por lo que el estratega fue confirmado al frente de la selección para liderar el proceso de la UEFA Nations League y las clasificatorias para la próxima Eurocopa. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Croacia se ubicó en la Liga A, más específicamente en el grupo A4, compartido con Inglaterra y España. En los cuatro partidos disputados en el todos contra todos, los croatas solo lograron una victoria, empataron uno y perdieron dos, sumando solo 4 puntos que los relegó a la tercera posición, por lo que en la próxima edición del torneo jugarán en la Liga B. Este mismo análisis lo hice de las selecciones de Portugal, Países Bajos y Francia, recientemente también eliminadas en estos octavos de final. Si quieres ver esos videos, te los dejo en este momento arriba en las sugerencias y más adelante abajo en la caja de comentarios y en la pantalla final. En las clasificatorias para la Eurocopa, Croacia no contó con su centrodelantero Mario Mandzukic, quien renunció posterior a la final de la Copa del Mundo, y Rakitic se despidió en esas clasificatorias. Una vez aseguraron el cupo a la competición, de manera sorpresiva renunció. Para este torneo, las dos novedades fueron el mediocentro ofensivo Nikola Vlasic, de 23 años, del CSKA Moscú, presente en la selección desde la UEFA Nations League, y el centrodelantero de 26 años Bruno Petkovic, del Dinamo Zagreb, quien debutó en marzo del 2019. En las clasificatorias para la Euro, Croacia lideró el grupo E con 17 puntos, superando a Gales, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán. En el sorteo para el campeonato, le tocó ubicarse en el grupo D, compartido con Inglaterra, República Checa y Escocia. En su partido debut versus Inglaterra, no mereció perder en un partido que pintaba más para un empate. Frente a la República Checa, sí fue un merecido empate. Y en su último partido frente a Escocia, sufrió más de la cuenta, pero Modric y Perisic apagaron el incendio que los estaba dejando por fuera hasta el minuto 62. De esta forma, se clasificó a octavos, en segundo lugar con 4 puntos. En esa siguiente fase, Croacia enfrentó a otra segunda de grupo, la selección española, que se clasificó con 5 puntos. Ese partido estuvo bastante dramático y se anotaron nada más y nada menos que 8 goles. Al minuto 20, Croacia lo empezó ganando con un autogol de Pedri, teniendo la mayor culpa el portero Unai Simón. Luego España lo remontó con goles de Sarabia al 38 y Azpilicueta al 57, en el que parecía ser el último y el gol definitivo del partido. La mayoría imaginaba que este encuentro finalizaría en los 90 reglamentarios, pero Croacia hizo la épica empatando el partido en los últimos 5 minutos. Mislav Orsic anotó el descuento al 85 en un gol verificado por el Ojo de Halcón, y el empate llegó al 92 de Mario Pasalic. En la prórroga se hizo justicia por el trámite del partido, y España lo ganó con goles de Morata al 100 y Oyarzabal al 103, eliminando a una Croacia que cae por segunda vez en unos octavos de final de la Eurocopa. En conclusión, la selección croata en la última década tuvo una evolución bastante notable e importante. Pasó de estar ausente en el Mundial de Sudáfrica a ser eliminada en primera fase en Brasil, para luego en Rusia ser la segunda mejor selección del torneo. Si bien no alcanzó el título, Croacia suma a su historial una segunda gran presentación en la Copa del Mundo, en el 98 ganando la medalla de bronce y en el 2018 la de plata, algo que aparte de los campeones del mundo, ninguna selección sudamericana, africana, asiática o de CONCACAF han conseguido. Todo esto logrado por la que fue su mejor generación de futbolistas, de los que podemos destacar a Perisic, Rakitic, Mandzukic y por supuesto el gran Luka Modric, que producto de esa gran presentación en el Mundial fue Balón de Oro y mejor jugador de la UEFA en 2018. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de esta selección croata. ¿Crees que se clasificará para Qatar 2022? En este momento, marcha líder de su grupo con 6 puntos a falta de 7 partidos. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado, si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla y te invito a que veas alguno de estos dos videos referentes al análisis de los Países Bajos o de la selección portuguesa. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.